Nuestro espacio, llamado Fontana, nos habla del viaje, ¿no? Es una alegoría del hotel como lugar al que se viaja, como lugar que se descubre viajando, y se ubica en una ciudad como es Roma, ¿no? Una ciudad mayúscula, enigmática, plagada de fuentes, plagada de lugares recónditos o semiocultos, ¿no? En cierta manera, el espacio hemos querido que reinterpretara eso. También nos acercamos al cine. Y si nos acercamos al cine italiano, nos acercamos a Federico Fellini, que ha sido un referente, su imaginario ha sido un referente para nosotros desde hace años. En este caso, la Dolce Vita, la Fontana de Trevi, Anita Ekberg, el agua cayendo detrás de ese inmenso vestido, y Marcello Mastroianni mirándola, observándola. Al final, todo eso está presente en el espacio. A la hora de afrontar el proyecto, teníamos claro que teníamos que hacer y queríamos hacer un baño, pero que no fuera la formalización convencional de este y luego decorarlo. Queríamos afrontarlo, y es lo que hemos hecho, de una forma mucho más onírica, de una forma mucho más conceptual, cogiendo la esencia del baño mismo de manera lúdica y de una manera casi con la perversión del uso convencional. Para participar en Casa Decor, primero tienes que tener algo que contar, ¿no? Nos ha parecido muy interesante trabajar con Vasco en este proyecto.